Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis súper bien. Hoy me paso por aquí para grabaros un vídeo de compras, el haul del mes de mayo, ¿vale? Que ya no sé ni en el mes en el que estoy ni en el planeta en el que vivo. Así que nada, si tenéis interés en saber lo que he comprado a lo largo de todo el mes de mayo, quedaros y seguid viendo este vídeo. Como veis, vamos a empezar por la Primor Box, que he decidido que la voy a incluir en los hauls de cada mes, en los vídeos de compras de cada mes. ¿Por qué? Porque los vídeos específicos, cuando hago, digamos, el unboxing o os cuento qué productos han venido en esta suscripción, no tienen apenas visualizaciones. Entonces creo conveniente puntualizaros por aquí los productos que han venido por si os interesa la caja en cuestión y bueno, pues como ha sido, digamos, una compra de mi parte, ha sido una compra que yo he hecho, yo me he suscrito por mí misma, yo pago ese dinero, pues directamente os lo enseño en mis compras y listo. Y lo dicho, antes de enseñaros eso, nada, recordaros que si tenéis interés en que os hable de algún producto concreto, que siempre tenéis la opción de iros abajo a los comentarios y decirme lo que más os guste ver. Si queréis ver algún vídeo concreto en plan de algún maquillaje con alguna paleta o una reseña con algún producto como un champú o un, no sé, base de maquillaje, lo que queráis, ya os digo, abajo en comentarios me lo dejáis siempre. Y por supuesto, recordaros que si sois nuevos por aquí y es el primer vídeo que veis, que os suscribáis, que no cuesta nada, es gratuito, ¿vale? Abajo tenéis el enlace, o sea, lo que es el botoncito de suscribir, que le pulsáis y directamente estáis suscritos al canal y podéis seguir todas las cositas que voy subiendo. Pero también os digo que es importante que activéis la campanita que está justo al lado del botón de suscribirse, porque muchas veces YouTube hace de la suya y no manda las notificaciones ni os avisa, ¿vale? De las cositas que vamos subiendo. Así que bueno, para nosotras es un gran apoyo y ya dicho todo este rollo, vamos a comenzar con los productos, ¿vale? También, bueno, pues eso, que si os gustan los vídeos le deis likes, los compartáis si lo veis conveniente, en fin, lo que queráis, ¿vale? Y por supuesto, yo siempre quiero leeros abajo vuestra opinión de todo lo que voy subiendo y así, bueno, pues vamos entablando un poquito de conversación, ahí ese feedback que a mí personalmente pues me gusta mucho. Y ya, bueno, pues no me enrollo más y sí que sí, comenzamos con el vídeo y como he dicho, os enseño lo que ha venido en el mes de mayo en la Primor Box. Creo que me he demorado un poco haciendo este vídeo, ya lo tenía que haber subido la última semana del mes, pero es que la verdad, sea dicha, con este calor estoy un poquito espesa. Así que, bueno, pues no me lo toméis mucho en cuenta y perdonadme, pero bueno, ya está por aquí, ¿vale? Pues nada, os cuento así de pasada lo que viene en la Primor Box de este mes de mayo. Está ya a punto casi de venir la de junio, pero bueno. Pues viene esta cremita de Queshi, ¿vale? Que si no recuerdo mal es de mora, me parece, y contiene vitamina C. Me ha parecido súper interesante, no sabía incluso que Queshi tenía este tipo de productos, cremita, ¿vale? Y bueno, pues nos dice que ilumina, hidrata y equilibra y que contiene vitamina C y extractos de fruta. Así que me parece que está genial. Es un envase de plástico, cosa que está también muy bien porque no se nos va a romper. Y bueno, pues nada, viene con su protector y por aquí viene el producto, que es que no lo quiero abrir porque tengo muchísimas cosas al uso y es que no me da la vida. Más cosillas, viene también esta mascarilla, ¿vale? Que es una mascarilla de la marca Petit Moisson y es la Facial Pink Clay Mask. Me imagino que será tipo arcilla, que
pone aquí que tiene extracto de pomelo rosa. Y bueno, pues creo que será de las que tenemos que aplicar, dejar actuar y luego retirar con abundante agüita. A ver si leo algo por aquí. Dice, la mascarilla de arcilla rosada de Petit Masson ayuda a limpiar en profundidad la piel y elimina el exceso de grasa en la cara. Con una fórmula especialmente desarrollada con extracto de pomelo rosado, arcilla rosada y manteca de karité, que ayuda a mantener el equilibrio de hidratación de la piel y limpia suavemente sin resecarla. En fin, aquí ya nos pone pues cómo debemos aplicarla y hay que dejarla actuar de 10 a 15 minutos. Así que además de limpiar en profundidad, nos va a hidratar. Genial. ¿Vale? Esta no conocía la marca siquiera, así que muy bien. Nos viene de maquillaje, que según tengo entendido, cuando la abrí fue lo único que vi. Este delineador de ojos, que es de la marca Wake Up, ¿vale? Wake Up Cosmetics, ¿vale? Ahí lo pone la marca. Y es el Long Lasting Eyeliner, o sea que es un lápiz de larga duración, en un tono morado, que es el Electra 077, o sea el número 77. Lo llevo ahora mismo en la línea de agua, ¿vale? Y me he puesto como una especie de eyeliner, pero debajo del negro que llevo, ¿vale? Para darle más intensidad, digamos, a las sombras cuando me he hecho el trabajo de sombra, ¿vale? Entonces, es este de aquí, el formato me parece genial porque es tipo retráctil, ¿vale? Ahí lo podéis ver. Ese es el tono y aquí podéis ver que es automático, ¿vale? Hay que tener cuidado porque es súper cremoso y la punta se nos parte, ¿vale? Lo digo porque ya me ha pasado. Aplicándomelo, ¿vale? Se me ha partido un poquito que he sacado y hay que tener mucho cuidado. Así que lo dicho, bueno, pues esto por aquí. Después os digo los precios, ¿vale? Que vienen en el folletito de cada una de las cosas. Luego tenemos de la marca Simple, o Simple, no sé exactamente cómo se pronuncia, estas toallitas, que yo supongo las dejaré por aquí por el tocador, porque yo no me desmaquillo con toallita. Yo siempre utilizo la doble limpieza, ¿vale? Todos los días que me maquillo, y si no me maquillo, solo utilizo lo que es limpiador al agua. Entonces, en este caso, bueno, pues son toallitas biodegradables, que, bueno, no tienen perfumes artificiales, ni colores, ni colorantes, en fin, todo ese tipo de cosas. Son hidratantes, ¿vale? Pero aún así, bueno, nos dicen que no se tiren al váter o al baño, etc. Están diseñadas para piel seca y sensible y vienen 20, ¿vale? Así que ya os digo, yo las dejaré por aquí para lo típico, ¿no? Limpiar swatches, limpiar un poquito si nos manchamos de maquillaje, para limpiar cualquier cosita que necesite. Y que para eso sí suelo utilizar toallita. ¿Vale? Y luego tenemos por aquí este champú, que me parece un tamaño perfecto si ahora, por ejemplo, no lo queremos llevar de viaje. Es de la marca OGX, ¿vale? Organics, creo que se llama. Es nutritivo y es de coco, ¿vale? Es de leche de coco. De hecho, no viene por aquí, pero bueno, creo que en el folletito nos viene algo de información. Y bueno, tenéis varios tamaños. Este es el pequeño, que es de 88,7 mililitros. Sale a un precio de 2,25 lo que es este formato. Y nos dice que es una mezcla exclusiva de leche de coco, proteínas de clara de huevo y aceite de coco, que ayuda a resaltar la fuerza natural, elasticidad e hidratación, además del equilibrio de tu cabello. Todo ello con un brillo inspirado en el trópico. Su combinación untuosa, cremosa y nutritiva con leche de coco ayuda a fortalecer e hidratar tu cabello, dejándolo delicadamente perfumado, súper suave y brillante. Es ideal para cabellos secos y sin brillo, ya que la leche de coco hidrata el cabello desde la raíz hasta las puntas y la proteína de la clara de huevo contribuye a un cabello sano y brillante. Así que genial. Luego, os decía, tema precio, la crema sale a 9,95, la de Quenchy. De los lápices de larga duración de Wake Up, te puede venir un tono verde, ¿vale? Un verde oliva, un verde así más,
más oscurito y este, que es el morado, y sale a 6,50. La mascarilla sale a 2 euros y las toallitas a 4,99, a 5. Así que nada, lo dicho, esta marca yo no había probado anteriormente nada, si no recuerdo mal. Creo que una vez vino un otro champú y bueno, pues la verdad es que si la he probado no lo recuerdo, la verdad. Y me falta para finalizar de la marca Opi un esmalte en miniatura por el tema, ya os digo, del tema de las vacaciones, viajes, el tema del verano, para la playa, para lo que necesitemos. Pues este esmaltito tan pequeño en miniatura, que para probar la marca está genial, la verdad. Opi es una marca muy buena de esmaltes de uñas. Y este concretamente es el tono Málaga, ¿vale? Tono Málaga Wine. Es un vino Málaga, un tono vino. Contiene 3,75 mililitros y cuesta 4,95. Creo que por ahí tengo yo uno en tamaño regular de Opi, en tono así como violeta, y la verdad es que me gusta mucho, pero era un tono que dejaba la uña un poquito translúcida, así que hay que darle bastantes capas. Imagino que con este color, con dos que demos, es suficiente. Yo ahora mismo utilizo uñas de gel, por lo que lo usaré para los pies, así que a ver. Y nada, lo dicho, esto es lo que ha venido en esta ocasión en la Primor Box de mayo. Ya me contaréis abajo en los comentarios si preferís que enseñe las cositas que van viniendo en esta cajita, porque yo voy a seguir suscrita por el momento aquí en el haul, o si por el contrario preferís que haga un vídeo exclusivamente, ¿vale? Para enseñaros y hablaros de ella. Por así cada mes. Así que esto lo voy a poner aparte y continuamos con las compras de este mes. Vale, pues pasé por una droguería de aquí del pueblo y bueno, tenía muchas ganas de probar el champú El Vive de la nueva gama, que ya os lo comenté anteriormente en otro vídeo, de la gama Hydra, ¿vale? Que contiene ácido hialurónico. Y aquí está, y no precisamente me he cogido el tamaño pequeño, no, yo voy a lo grande, porque resulta que donde yo fui a comprarlo, en la droguería de aquí del pueblo, no tenían el formato típico del Vive pequeño, sino que tenían directamente a la, este, el grande. Así que pues me lo cogí directamente en el grande, si me gusta bien y si no me gusta, pues me aguanto. Así que bueno, en este caso es, bueno, pues eso, que contiene ácido hialurónico, rellena y da cuerpo al cabello y es para tipos de pelo sin vida, deshidratado, seco. Así que, bueno, pues nada, lo probaré a ver qué tal. No solo me cogí el champú, sino que también lo acompañé de la mascarilla, por supuesto, porque yo no puedo vivir sin ponerle mascarilla al pelo. Ya sabéis vosotros, ¿no? De mi tema de resequedad. Y bueno, pues nos dicen que una mascarilla de 72 horas de hidratación intensa, que recarga intensiva, o sea que es, digamos, un chute de, en profundidad de hidratación. Y pues ya os contaré si de verdad cumple lo que promete. Y aquí está, lo voy a probar sí o sí. Vale. De maquillaje os voy a comentar lo único que me he pedido en esta ocasión, que se trata de esta paletita de Hint. Le tenía muchísimas ganas porque la llevaba viendo un tiempo por redes sociales y los tonos, la historia de color, me parecía una auténtica pasada. Ahí podéis ver. Así que bueno, pues me encanta. Ya veis, tono mostaza, verde, coral. Estos tonos de aquí me parecen súper bonitos. Ya podéis ver que la he swatcheado y eso, vamos, que la he utilizado. Me he hecho algún que otro look y en Instagram, ¿vale? Podéis ver swatches, que os dejaré por abajo el enlace directo para que los que no tengáis perfil de Instagram podáis verlo sí o sí, con la publicación donde la saqué. Es la Good Vibes, ¿vale?
Y hay dos tipos de paletas, esta y otra con otros tonos. Y la verdad es que es genial. Como digo siempre, abajo en la caja de información vais a tener todos los enlaces, ¿vale? Y si no encuentro enlaces, pues os pondré más o menos el precio y dónde poder encontrarlo. Y lo dicho, no recuerdo, pero creo que fueron unos 10 euros o unos 6 euros. Ya os digo, abajo os voy a dejar absolutamente todo. Pero me parece una monada, me encanta. Vámonos con Oriflame. Y de Oriflame me cogí, en uno de los pedidos, solo me he cogido este, que ha sido el último pedido que he hecho. Es para los zapatos, ¿vale? Para que no nos hagan rozadura. Y este es el de la marca Festive Fit, ¿vale? Son como una especie de apósito, por así decirlo, o de plantillas, pero muy pequeñas, que se ponen en los laterales del zapato, ¿vale? Vienen cuatro y hay que poner esto de aquí, ¿vale? Que son, ya os digo, como tipo gelatina, por así decirlo, que lo ponemos en los laterales de los zapatos, en los cuatro, los dos del inicio y en el talón, y nos impide pues que nos hagan rozadura, ¿vale? En las zonas donde nosotros creamos que nos pueden hacer daño, pues ahí ponemos esto y pues se queda pegado, no se mueve y nos ayuda a despegar, digamos, el zapato de nuestro pie, por lo que hacen esa barrera que impide pues que el zapato nos roce. Y eso pues está genial. Además, creo que lo que viene siendo el envase está muy bien para poder llevarlo en el bolso o en la maleta. Así que es súper cómodo. Terminaré haciéndome con el otro, que es tipo plantilla, ¿vale? Que se pone lo que es la planta del pie. Porque hay otro que son para talón y otro para planta. Y creo que me haré con ellos porque cuando te pones zapatos de tacón, pues quiera o no, te suelen hacer daño en la planta del pie. Si llevas eso algo ahí como más mullidito, pues viene genial. Y por último, perdonad porque estoy con la alergia un poco regular. Por último, en otro pedido anterior al que os he enseñado, me cogí estas dos cositas, ¿vale? Este jabón de manos, que es el nuevo de la línea Love Nature, ¿vale? De la nueva línea que ha sacado Love Nature. Es de manteca de cacao, si no recuerdo mal, y coco. Y la verdad es que huele estupendamente. Así que cuando terminemos el que tenemos ahora mismo en el baño, pues será el próximo que pongamos. Y también de la nueva línea que ha salido de Love Nature, me he pillado este body spray, ¿vale? Es para tipo cuando nos salimos de la ducha, refrescarnos y oler rico, pues así. Luego hay de otro aroma, ¿vale? Ahora ha salido uno de coco, que no sé si me voy a... de agua de coco, que seguramente me coja porque, bueno, pues me encanta. Es algo más tropical. Y este es de... albaricoque y avena, ¿vale? Pero ya os digo, pues después de la ducha o cuando nos apetezca así por las mañanas que no vayamos a salir fuera, darnos ese para oler bien aquí, aunque sea en casa, serán fragancias que no duren mucho, pero para, ya os digo, para un ratito así, pues está genial. Contiene además muchísima cantidad, son 200 mililitros, así que estupendo. El formato spray me parece genial también, así que muy bien. Y por último os voy a hablar de una pasada que hice a Primor, ¿vale? Estuve en tienda física y me cogí, pues bueno, algunos caprichitos y otras cositas que de verdad me hacían falta. Bueno, lo que me hacía falta principalmente eran limpiadores faciales, limpiadores, ¿vale? Para el segundo paso, cuando hago la doble limpieza o para por la mañana, por ejemplo, pues darme un lavado de cara rápido. En este caso me cogí, tenía muchas ganas de probar la nueva mousse limpiadora de Tiaja, de Yaya. Me cogí la de mi tipo de piel, la de piel normal a seca. No, normal a seca no, normal, ni de para piel normal. Contiene inulina, sodio, no, sodio láctico, puede ser, no sé, algo de eso, ácido láctico,
Provitamina B5. Nos dice, a ver, por aquí, que es un limpiador facial en espuma para pieles normales. Limpia suavemente y eficazmente la piel, hidratándola durante el lavado. Apto para usuarios de lentes de contacto. Me parece que está genial. Como veis, ya lo llevo más o menos por la mitad. Y tengo que decir que huele estupendamente. Huele muy suavito a la vez que dulce. Y no sé, me gusta mucho. Y bueno, pues el formato que sea mousse para mí es un plus, porque además este tipo de productos duran mucho, mucho tiempo. Así que genial. De este mismo formato me cogí, perdonadme porque me voy a quedar ronca ahora mismo, de ese mismo formato en tipo mousse limpiadora me cogí este también de Revuelle, que estaba en la zona baratita de Primor. ¿Sabéis lo que me pasa ahora con la garganta? Que como tengo el aire puesto, porque si no aquí con los focos no puedo parar, pues se me reseca la garganta y la hemos liado. Lo que os decía, estaba en la zona baratita de Primor, me costó 2,50, que lo podéis ver por aquí. Y es, me lo cogí porque principalmente me llamó que era de camomila, y ese extracto e ingrediente en los cosméticos a mí me suele funcionar muy bien. Ponía que era hidratante y nutritivo, así que por lo que leo no me va a resecar la piel y creo que me va a funcionar muy bien. A ver, aquí nos dice que es una espuma limpiadora suave con extracto de manzanilla. Es un limpiador facial que proporciona una limpieza a fondo, eliminando completamente el maquillaje y otras impurezas. Así que bueno, pues muy bien. Y por último me cogí uno pues normalito, de los típicos formatos gel de toda la vida, ¿vale? Gel transparente. Y me cogí este de la marca Delia, ¿vale? Delia Cosmetics. Y es el de... Nos dice que es para cara y contorno de ojos. O sea que viene siendo para todo el rostro. Contiene betaína y de pantenol. Es para todo tipo de pieles. Por eso me lo cogí, porque contenía agentes hidratantes. Así que creo que va a estar súper bien y costaba 2 euros. Bueno, como os decía, el limpiador costaba 2 euros, así que está genial. Y por último, me cogí un par de caprichitos, que ya sabéis que yo para los geles de baño soy muy golosa, ¿vale? Por decirlo de alguna manera, porque me encantan los geles de baño que huelan rico, que huelan pues a extracto de fruta, a dulce, no sé, a todo ese tipo de cosas, porque yo ya que me ducho, pues me gusta que sea una experiencia sensorial, ¿no? Me encanta eso, además me relaja. Yo normalmente me ducho por las noches antes de dormir, precisamente por eso, porque me relaja y me ayuda mejor a conciliar el sueño. Así que me cogí estos dos super geles, super chachi, como veis, muy guay el packaging y tienen que oler de vicio. De hecho, ya lo he olido y me parece que huelen súper bien. Son también de Revuelle, tienen una cantidad bestial, son, a ver, 500 mililitros, son medio litro de gel. Y es que, señor bendito, ¿cómo huele esto? Este huele a frutos rojos, por decirlo de alguna manera, a mora y arándano, ¿vale? Ahí lo podéis ver. Y nos dice, bueno, que es de la línea Fruity, ¿vale? De Revuelle, ya os digo. Voy a ir terminando ya porque se me va a apagar la cámara de recalentamiento. Así que bueno, como os digo, salen a 2 euros cada uno de ellos, así que está genial. Y este también me lo cogí, que este ya os digo, es de plátano y coco, ¿vale? Y pues me encanta, estoy deseando ponerlo al uso porque huelen genial. Yo creo que el que más me va a gustar va a ser este. No sé si me llegarán a cansar, pero es que huele de vicio. Huele que te los quieres comer. La verdad es que me encantan. Y ya, bueno, os voy a enseñar un par de cositas más por enseñarlo, ¿vale? No sé si os interesará que os hable de este tipo de cosas por aquí, siendo un canal de belleza, que donde más se habla, de lo que más se habla es, pues eso, de cosmética, maquillaje y ropa, por así decirlo. Pero me cogí estas dos cosas, ¿vale?
Esto lo vais a ver vacío porque no está aquí, pero voy a dejar una fotito por aquí, por la pantalla. Esto es una esencia para el humidificador, ¿vale? De estos que vienen las típicas bolas, que le echas agua y esencia y pues sueltan esa fragancia por la casa. Es de The Fruit Company, ¿vale? Contiene... ¿Cuánto contenía? Era un bote de 50 mililitros, ¿vale? Que no lo veía por ningún lado. O sea que es un tarrito más o menos así, tipo gotero, que tú le pones al agua pues 20 gotas, por ejemplo, lo que viene siendo un vial del gotero, y huele a fresas con nata. Y la verdad es que huele súper bien. No dura demasiado el aroma, diría yo. Todos los días tendrías que echarle un poquito, pero por el precio que tiene merece bastante la pena. Son 2 euros y me ha gustado mucho. Si veo más aroma, seguramente sí que me lo coja. Tenéis que tener en cuenta que si es para humidificador, que siempre sean esencias hidrosolubles, ¿vale? Porque si no, os cargáis el aparatillo. Y en este caso, bueno, es hidrosoluble y me encantó. Lo vi por allí, era el único que quedaba y me lo traje. Y por último, bueno, llevaba viendo por Instagram, concretamente por Instagram, a varias chicas, varias compañeras hablar de esta fragancia para la casa, que es la de la marca Sebi. Dice que, bueno, es una línea que hay especial de hogar y tejido, y es un ambientador que se llama Brisa. Decían que se parecía a una fragancia de ¿cómo era? No sé, una fragancia, digamos, de lujo. Vamos a llamarlo así, ¿no? No recuerdo exactamente el nombre de la fragancia ni del autor de esa fragancia. Pero, pues, que olía más o menos así. Y la verdad es que la he echado una vez o un par de veces en la casa y me gusta cómo huele. Soy la loca de los aromas, como habéis podido ver, tanto humidificadores, por ahí veis velas, ambientadores, eliminadores de olores, en fin, loca de los aromas total. Así que bueno, pues me lo cogí y este no sé si lo cogí en una droguería también del pueblo o algo así, pero creo que en Carrefour lo podéis encontrar. Y tiene 400 mililitros, no sé si me salía unos 2-3 euros aproximadamente, y la verdad es que está genial. Así que bueno, este mes me he cogido, o sea, este comienzo de junio, me he cogido también un detergente para la lavadora que llevaba queriendo probar muchísimo tiempo porque es así como natural. No sé si os apetecerá que os hable de ello, pero bueno, son productos, digamos, top, ¿vale? Productos top que yo voy viendo por allí y por allá y voy probando, y los que más me convencen pues sigo repitiendo con ellos o directamente los descarto y listo. Así que nada, pues cuando vaya terminando esto, en productos terminados, contaré si lo volveré a repetir o no. Y nada más, esto sería todo por el vídeo de compras de este mes de mayo ya pasado. Perdonadme por la demora, espero que, bueno, vaya grabando más asiduamente y ya os vaya contando sobre otros productos que tengo en mente y en la lista apuntados. Y nada, muchas gracias por seguir ahí. Bueno, a ver si puedo terminar de despedir el vídeo, porque se ha recalentado la cámara, he tenido que apagarla y esperar a que se calme un poquito, porque ya os digo, hace mucha calor. Os estaba comentando que muchas gracias por seguir ahí a todos aquellos que lleváis muchísimo tiempo, a los que os vais uniendo nuevos. De verdad, gracias por estar ahí detrás. Un besazo enorme a todos y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Chao!